Ya veis el cierzo que se ha levantado. No es el trabajo trabajar así, pero bueno. Vamos a sacar una caña para siluro. Vamos a buscar la caña de río. La tenemos calculada en los 8 metros. Está aquí de efecto, a ver si conseguimos que se vean los peces. Va a ser. Bueno, no, ahí tenemos la caja, ¿veis? Esa es la caja del río, ya estamos en la caja. ¿Veis? Toda la bajada es paulatina y de repente, ¡pum! Y estamos ahora mismo en todo el cauce del río Ebro. Vamos a aguantar hasta 8,2, que es donde estamos teniendo las picadas más rápido. Vamos a saltar la posición. ¿Veis? ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa! Vale, está por de 8,8, casi 9 metros de profundidad, casi, casi. Como veis, el cauce nos pilla también. Sin embargo, la luz está a 200 metros. Llegó una buena barca, un motor eléctrico. No hay miedo al oleaje, mira el oleaje. Peles de ciprino, para ciprino para equilibrar, un montón de picadas, muchísimas picadas. Y por aquí tengo otro montaje que estamos usando para la carne, ¿vale? Que es igual, nada más que con una bola de ciprino, también para equilibrar, y una pequeña malla para que la presentación sea perfecta.
Acaba de salir una común de casi 12 kilos, muy bonita, luchadora, el agua está limpia, las carpas están fuertes, con un cup point del número 2 y dos dumbbell de Glanis, que aquí funciona bestial. Ahora la vamos a devolver y a ver si dentro de un par de años pasa de los 15 ya. Hasta luego. Voy a hacer un montaje para siluro. Estoy usando el Max Line de 45 libras, un bajo bastante fuerte, a mí me gusta muchísimo. Y bueno, voy a montar primero las lamas. Yo le estoy poniendo dos, ¿vale? Y los estoy contrapeando. Esto ya son manías de los pescadores, pero me está funcionando muy bien. Ayer en cosa de 3 horas clavé 2 carpas. Mira que estoy a siluro, ¿eh? Pero cuando uno busca algo no viene. Le ponemos el toquecito. Ahora vamos a montar el anzuelo. Ya que es un anzuelo bastante grande, podemos darle bastantes vueltas, así asegurar un poco el nudo. Aquí no escatiméis ni en anzuelos ni en bajos, porque los siluros tiran y mucho, y hay que pescar con confianza. Bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Se ve bien? Os quería mostrar también, voy a dejar estas mallitas que tengo por aquí de Cyprinus. Cómo los estoy activando un poco. Aquí tenemos el Steam Mix de Glanis, la misma base que las bolas. No te caigas. Y le vamos a dar con el activador. Bueno, se me cae. Esto es lo que hace, acompañar la postura, y más que nada que los siluros se acerquen, porque aquí yo creo que la clave es pescar en la zona donde se mueven los siluros, por supuesto, pero darles un cebo que les atraiga, que les haga buscar comida, y una vez que empiecen a comer, seguramente que no pueden. Voy a echar un poquito más de Steam Mix, que me queda un poquito corto. Claro que me gusta mezclarlo así también, para que no se me haga mucha pelota. ¿Qué queréis? ¿Meterlo en malla porque os da más seguridad? Pues en malla. Que no, yo le hago 2 o 3 pelotas, se las pongo en el barco cebador y es suficiente.
un par de pelotitas, dos hookbites en el anzuelo y el barco directo al cauce del río y vamos. Pueden tardar una hora, dos horas, cuatro horas, pero pican, siempre pican. Yo os he hecho el montaje con un cut point del número 2, ¿vale? Que es el anzuelo que está en venta. Y ahora, en el siguiente vídeo, os mostraré lo que estamos probando. Una nueva gama de anzuelos que va a sacar Trivion al mercado. Níquel, Encamo, los dos modelos, X-Trap, Big Game. Y por ahora las pruebas, muy bien. Ya en el siguiente vídeo os cuento cómo funcionan los anzuelos. Chao. Chavales, aquí seguimos. Me acaba de salir un siluro de 1,70. El Clani sigue dando peces. El Pequeño lleva en el cauce desde ayer a las 7 de la tarde. Son las 8 de la mañana. 13 horas después. Aguanta. Eso también aguanta muy bien. Y ha salido este bicharraco que me ha dado una guerra. Buena, buena. No sé si aprecian o la cogís. Bueno, estamos en el Ebro. Esta es una de las 9 carpas que hemos cogido esta noche, picada en directo. Ahí tenéis otra. ¡Dale ahí! ¡Vamos ya! ¡Wow! ¡Gatito, gatito! Bueno, venga. Soltamos, ¿vale? Y vamos a por el lindo gatito. Es una carpa común, típica del Ebro. Ha dado casi 12 kilos. ¡Ay! Los Glanis de Trivion, que son una maravilla. Tranquila, ¿dónde te vas? ¡Hala, adiós! Bye, bye. ¿Cómo trabajan, eh? Una carpa buena. Yo no sé, la tira. Me ha pegado los arreones al principio, pero ha hecho muchas tonterías. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Cabeza? Poquito. Sí, pero no sé, me da la impresión. Vaya, vale, eso es tontería que vamos a la carpa. Sí, no lo sé. ¿Ha cantrado? Dos peles de disciplina. Pele de ciprindo y estar rompiendo también. Además que aguanta en el agua bastantes horas. Bueno, de hecho no hemos sacado ninguna caña sin postura todavía. ¿Ninguna? Ninguna, ninguna. Ya ha pintado. La temperatura. No, no es bueno. Pues los arreones que te ha pegado no son de. Está muy fuerte en esta zona ahora. ¿Pica? 10 kilos. Un pelo, ahí. Qué bonita, ¿eh? Bueno, ahora os voy a explicar el procedimiento que llevo durante toda la sesión. Ya lo tenía planificado antes de llegar, pero bueno. No ha entrado algún siluro a este montaje, como habéis visto en el vídeo, pero es inevitable. Estas bolas llevan bastante harina de origen animal y el siluro sabemos que es depredador y carnívoro y al final alguno entra, ¿no? Pero bueno,
En el caso de la carpa, lo que estoy usando es anzuelos Big Game del número 4. Aquí en el Ebro yo considero que para la carpa va bien. Y el X-Trap del número 4 también. El X-Trap lo estoy usando lo camo, en color camo. Es una novedad de Trivium. Y bien, no lo veo necesario aquí en el Ebro porque el agua, bueno, es turbia, pero sí en otro escenario me gusta. Y bueno, lo estoy usando. El montaje estoy usando es un combi link, y le estoy usando el trenzado, el Max Line de 35 libras con un fluorocarbono de Trivium de 0,45 milímetros. Y bien, resultado excelente, porque ya les digo, está entrando el siluro y los bajos están aguantando, los anzuelos están respondiendo y muy contento, la verdad, muy contento. Por lo tanto, os voy a explicar, ¿vale?, cómo hago el montaje y espero que os sirva de ayuda. Tomo un anzuelo, en este caso un Big Game, ¿vale? Big Game. Max Line, este es 45 libras, 35 libras, corto más o menos unos 15, 16 centímetros. Este trenzado incluso lo estamos usando para los bajos de siluro, los que ponemos a cosa hecha para intentar tentarlo, y de maravilla, no se está rompiendo. El montaje, como estoy diciendo, bueno, estoy usando flotantes, tanto de Ciprinus como de Extracto, son compatibles. Voy a poner un Extracto, una bolita blanca, me gusta mucho en el Ebro, un color muy natural que, pese a la turbidez, yo creo que da un punto positivo. Son opiniones personales que a mí, pues, me dan confianza. Jubai de Ciprinus. Lo paso ya al GER. Pasamos al anzuelo. Me gusta dejar relé, bueno, esa separación. Como todo esto es personal, y le doy 5 vueltas. Vueltas, lo paso por atrás, nudo sin nudo, ¿vale? El anzuelo queda con una postura increíble, increíble, tremendamente increíble. Bueno, ahora cojo fluorocarbono 0,45. Tengo la manía de pescar la carpa fino, no sé, me da la sensación de que gano más confianza cuando llega mi cebo y lo toma. Es más sutil, con lo cual me da confianza. Me da confianza. Bueno, ya tenemos el fluorocarbono, ¿vale? Aquí paso. Simplemente le hago una coquita, una vuelta, un seminudo, digamos. Y con el montaje lo paso por aquí. Cierro un poco más para que sea más cómodo. Ajusto a la pata del anzuelo y ahora sobre el fluorocarbono voy girando el trenzado. 1, 2, 3, 4, ¿vale?
Una vez que hago esto, fijo aquí con los dedos y para atrás sobre, sobre sí mismo el trenzado. Una, dos, tres y cuatro. Y ahora, como ha entrado por abajo, ahora tiene que entrar en el seminudo del fluorocarbono por arriba. Es un poquito complejo cuando se ve la primera vez, pero luego se entiende totalmente. Una vez que está así, cerramos el nudo de fluorocarbono. No sé si se aprecia, de todas maneras ahora pondremos imágenes más fijas. ¿Vale? ¿Se aprecia? Cerramos el nudo del fluorocarbono y aquí se ve como el trenzado está rizado sobre hacia adelante y luego hacia atrás, ¿vale? Queda aquí el cabo, tiramos de este cabo y vamos como va cerrando el nudo. Ahora, ya hay gusto, hay quien dejar el trenzado mucho más largo del combi. A mí me gusta aproximadamente que quede así, ¿vale? Pues en este caso ya tiro del cabo, a ver, tiro del cabo, el nudo cierra, aseguro, ¿vale? Cojo aquí el alicatico, cuidado con los anzuelos, que estos anzuelos clavan como diablo, ¿vale? Tiro bastante fuerte ahí y luego tiro del trenzado, ¿vale? A ver, que se escape. Bien, ahí. Una vez que lo tenemos, se corta el sobrante. El sobrante, el mechero, vale. Cuando corta el sobrante, no sé si se aprecia. ¿Se aprecia? Bien, perdonad que tape un poco, hace un poquito de aire, muy típico de aquí. Hemos tenido una sesión de relámpago, aire, lluvia, granizo, sol, bochorno, increíble. Hemos dado con todas las inclemencias meteorológicas que puede aparecer en una sesión. Lo único que nos ha faltado es que nieve. A ver, ahora el aire está un poco. Bueno, ya. Y bueno, ya lo que nos queda aquí es el nudo 8. El largo, aproximadamente unos 20 centímetros. Porque me gustan los bajos largos en el Ebro, pero bueno, aquí en el playón está bastante alto, hay grava, no estamos pescando en cieno ni en fango, con lo cual un bajito corto para la carpa me gusta más que uno largo. Son gustos personales, habrá quien diga que no y habrá quien diga que sí. Anudo, corto el sobrante, vale, y ya. Lo que ya me encanta rematar el montaje es con un plomito. Hay quien usa tusteno en masilla o en perla. Yo estoy usando plomito porque, bueno, cuando voy donde hay mucho cangrejo, pues el cangrejo me toca la masilla y me lo estropea. Con lo cual, creo que el plomo hace una función bastante buena porque siempre clava abajo, en el labio de abajo, y ahí lo primero es que no desgarramos la comisura de la boca de la carpa, hay que pensar muy bien en el pez, y luego aseguramos la captura porque la parte de abajo es muchísimo más dura y eso, no dañamos al pez y tenemos una seguridad, ¿no? A esto ya lo único que queda añadirle, ya la tengo aquí preparado, el Steam Me con el activador, ¿vale? Y bueno, yo estoy pescando a lance porque estoy pescando en la playa de aquí detrás, me gusta pescar relativamente cerca, tenemos una costumbre que pescamos muy lejos y la manía de los peces y la naturaleza de los peces es comer las orillas. Lo pongo así y directamente al agua con él. Y los peces, pues bueno,
No sé las carpas que he conseguido con este montaje, no lo sé, porque no las hemos podido anotar, pero creo que han sido una docena. También han entrado otros uno o dos siluros y una carpita que ha sido también pequeñita. Pero bueno, aquí está el montaje y espero que os sirva de ayuda. Bueno, otra carpa. Esta es muchísimo más, un poquito más grande que las que venimos cogiendo. Está desovada. Bueno, pesa un poquito menos porque está desovada, pero la verdad es que una carpa bastante buena, nos ha dado una buena lucha. Y con el montaje que os he estado explicando hace una horita. Ay, qué tan bonita. El plomito se ha venido aquí, ¿no? Se aprecia. El combi se ha venido aquí, el plomito. Aquí va. Aquí está el montaje, ¿vale? Aprecia. Lo echamos a lance. Y bueno, y hemos tenido suerte y ha entrado. Así que vamos a desanzuelarla. La vamos a curar. Mucho daño. Viene bien clavado. Es que clavan bien las varillas. Como dije, suele clavar siempre abajo. Si recordáis el vídeo, el plomito siempre clava abajo. Y aquí está, ha clavado abajo. Vamos a ver. Ahí va. Vuelo. Una vuelta. Pesará un poco más grande que la media. ¿La barca está estorbando, eh? No. ¿Para estar seguro, no? Ahora después lo quitamos. Este sí sale. No, este sale. Si no, la barca. No, no, ya la ha sacado del cauce. Tírale que no. Vamos a medirle, ya está. Bueno, vamos a medirle con la moqueta, que tenemos aquí el metro para algo. Lo ponemos así y vemos que 1,60. 1,60 más o menos. Fijaros las heridas que tienen del desove, ¿eh? Estos animales son salvajes hasta para fretar. Vale. Bueno, media hora llevo la caña en el agua, otra vez en el cauce y otra vez con el Glanis. Ha pesado 13 kilos. No, no ha llegado. Algo menos, 12 y algo.
Ha perdido la bola. El anzuelillo. Ha perdido la... Creo que es el número 4. Y con un combi. Un combi tratado en Man Line de 35 libras y el fluorocarbono de 0,45. Y bueno, ha salido. Sin problema. Bueno, otro chiquitito en este caso, pero ha dado una batalla buena, bastante buena para la talla que tiene. Creíamos que era una carpa, porque y una carpa parecía que buena, pero claro, estos animales con la cola que tienen. Pues nada, otro silurito y ya finalizando la sesión, casi con todo recogido, y hemos puesto las cañas a lance ya, porque tenemos los barcos cebadores recogidos, todo recogido, y no ha entrado. No ha entrado otro a una bola con popa y una malla de citrino, y bueno, se ve que también les va a estos animales el cangrejo. Así es que nada, uno más. Seguimos el Ebro. Esto es el Ebro. Baba. Gatito. Este ha salido a Ciprinus. Un pele de Ciprinus con un popa de Ciprinus para equilibrar. Y el gato la talega, como dice un amigo. Bonito. Otra carpita, igual que la otra, ya está. Estamos terminando la sesión. Igual, Ciprinus está dando un muy buen resultado. Y bueno, otra caña que hemos puesto a 3 metros y medio de profundidad y se ha arrancado esta carpa, que bueno, está una ducha bastante buena. Está el agua muy oxigenada, agua muy renovada por lo que ha llovido este año, y las carpas están fuertes. Que se vaya, si más. No puedo más, no lo puedo levantar. Al lindo gatito. ¿Ha cantado este? Una baba. ¿Quién va a entrar a Ciprino? Y no a el cabello. No tiene el lever. Claro, mira, pero el anzuelo es bueno, ¿no? Ay, pues si es trivio. Y la caña. Sí, entonces, ahora vengo, cuando pase media hora. Mira, mira. Y ahora cabrea otra vez. Ese no es chico. Apriétale. No, si está apretado. No, si está apretado. Está apretado, no se ve la caña, pero... Está apretado. Porque no se ve. Hierro. La caña no se parte, va a estar tranquilo. La caña está probada ya con los... Mucho, 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 mucho. Sí. De carrera. Bueno, bueno. La moqueta. La moqueta así. Y lo vamos a meter así. Always thinking about you, always thinking about you.